Buenos días, amigos de Agda. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pepe, a Dubert, a Walter y todos los amigos de Agda que me invitaron a compartir con ustedes este tiempo. Hoy voy a hablarles sobre Elon Musk, el multimillonario famoso filántropo que está ayudando a la humanidad. Vamos a ver hoy algunos aspectos de su vida, de su infancia, cómo logró pasar de la pobreza a la fortuna que tiene actualmente, convirtiéndose en el hombre más rico del planeta. Vamos a hablar de sus proyectos para la colonización de Marte. Vamos a hablar acerca de cuál es la filosofía de vida que él tiene. Y vamos a tratar de conocer un poquito más a este enigmático personaje que está dándole un gran apoyo a toda la humanidad. Entonces, pues, los invito a que escuchemos esta charla y después podremos hacer sesión de preguntas y respuestas en donde trataré de responder todos sus interrogantes. Bueno, amigos, entonces empecemos por saber quién es Elon Musk. Se pronuncia Elon. Hay gente que le dice Elon Musk, pero no, se pronuncia Elon Musk. Bueno, entonces, mi nombre es Enrique Castillo, para los que no me conozcan. Yo soy socio de ASASAC, soy ingeniero civil y pues fui profesor de astronomía en la Universidad de La Salle. También pues astrónomo aficionado y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la cohetería y todo lo que tiene que ver con la astronáutica. Entonces, pues vamos a hablar acerca de este personaje que durante toda su vida nos ha inculcado a la humanidad que debemos cuidar nuestro planeta. Vamos a hablar acerca de sus empresas, de su vida y los aportes que le ha hecho a la humanidad. Bueno, empecemos con su biografía. Él nació en Sudáfrica, en la ciudad de Pretoria, nació en el año 1971. Acaba de cumplir 50 años. Él tiene dos hermanos, un hermano menor que se llama Kimball, que es el que vemos aquí en esta imagen a la derecha, y tiene una hermanita menor que se llama Tosca. Los nombres son bastante peculiares, como pueden ver. Él pues vivió en una familia compuesta por su madre, que es modelo, y su papá, que es militar. Ellos desde niños tuvieron una infancia normal, eran de una clase media. Pero Elon, pues, desde pequeño sufrió de abusos en la escuela. Él sufrió de matoneo, de bullying, porque era un niño muy inteligente. Entonces, pues, los compañeros, ay, que el cerebrito, que claro. Entonces, le pegaban, le quitaban la lonchera, etcétera. Entonces, él trató de buscar refugio en la ciencia ficción y desde muy niño fue aficionado a leer los libros de Asimov. No sé si muchos de ustedes habrán leído la trilogía de la Fundación o los libros sobre los robots o sobre todos los cuentos que escribió Asimov sobre las computadoras, la famosa Multivac. Muchos de ustedes deben haber leído esos libros y pues esos libros alimentaron la imaginación del pequeño Elon y desde pequeño él soñó siempre con viajar al espacio, con nuevos mundos, con nuevos planetas, todo gracias a la ciencia ficción. Desde pequeño, pues fue bastante, bastante curioso por todo lo que tiene que ver con los sistemas y los computadores, y su padre le regaló un computador que en esa época era lo último en guarachas, que es el Commodore Big 20. Hoy en día, pues nuestros celulares son mucho más potentes que este computador, pero estamos hablando que en el año 82, más o menos, cuando
cuando él tenía 12 años, 83, tuvo su primer computador y ahí él aprendió a hacer una programación muy básica, muy, muy rudimentaria con los programas que se manejaban en ese momento, como el BASIC y otros programas elementales. Y pues él pasó gran parte de su tiempo libre y sus vacaciones aprendiendo a manejar el computador, aprendiendo a hacer programas y aprendiendo a hacer videojuegos. Tan es así que una revista organizó un concurso entre sus suscriptores de quién podía escribir un código para un juego, y Elon escribió este código, le puso el nombre de Blastar y se ganó un premio en esa época de $500, pues que fue bastante para un niño, eso pues era mucha plata, y pues él feliz, y eso lo motivó para seguir programando. Y aunque él no estudió ingeniería de sistemas ni programación, siempre fue un programador nato, programador desde pequeño. Él pues sufrió durante su infancia la separación de sus padres. Su mamá se fue a vivir con sus dos hermanos y él se quedó viviendo con su papá. Y pues su papá era un hombre muy, muy psicorrígido, que lo castigaba físicamente, lo maltrataba. Y él nunca ha querido hablar de su papá. Siempre que le preguntan de su padre, trata de eludir las respuestas porque la relación pues nunca fue buena. Y él tuvo una mala relación afectiva con su padre. Digamos que él le daba lo económico, pero no le daba el amor que todo niño necesita. Entonces él creció con esa falta de afecto paterno. Por otro lado, sus hermanos y su mamá sí eran muy cariñosos y digamos que el tiempo que él vivió con su padre fue bastante difícil, pero ya después se fue a vivir con su madre y sus hermanos. Entonces él, a medida que ya estaba en el bachillerato y que se fue a vivir a Canadá con su familia, con su mamá y sus hermanos, él se la pasaba pegado al computador jugando un juego que se llamaba Civilización. Yo lo jugué, de pronto muchos de ustedes lo jugaron. Es un juego en el que uno crea una civilización partiendo de la Edad de Piedra y tiene que ir descubriendo todas las tecnologías, y es esos juegos de estrategia. Y él era súper aficionado a ese juego, pasaba noches enteras jugándolo. Y pues cuando llegó a vivir a Canadá le tocó bastante duro. Su familia vivía en un apartamento alquilado, no tenían muchos muebles. La familia de su mamá vivía allá, pero no los apoyaba mucho. Ellos tenían que hacer trabajos difíciles, no tenían mucha comida, y pues le fue bastante dura esa época, pero él pudo lograr entrar a la universidad y pudo, en la universidad empezó a hacer diferentes trabajos y a buscar diferentes formas de conseguir dinero. Él le hacía tareas a los compañeros, también alquilaba una casa ahí cerquita al campus donde organizaba fiestas y cobraba la entrada a los compañeros, y de esa forma pues se conseguía dinero para sus gastos diarios. Aquí lo vemos en esta imagen con su hermano cuando estaba en la universidad. Allá él poco a poco fue mejorando la parte financiera de su familia. Su madre pues ya consiguió trabajo como modelo haciendo algunos catálogos, y ya pues las afugias económicas que tuvieron al principio ya las pudieron ir solucionando. Él allá en la universidad pues se enamoró, le empezó a estudiar física y se enamoró de una muchacha que se llamaba Justine. Y él le encantaba, pero ella no le paraba bolas porque pues él no era así muy popular, que digamos.
era un poco nerdo y no tenía así mucho éxito con las mujeres. Y él la invitó a salir varias veces, ella nunca aceptó, pero era tanta la insistencia de él que ella finalmente dijo, bueno, está bien, voy a salir con usted. Y pues cuando salieron, pues ya descubrió que él era una gran persona, un hombre muy interesante, muy inteligente, y pues ya se fueron enamorando hasta que se casaron. Consiguieron que se casara, él consiguió que se casara y fue muy feliz de haber conseguido esa esposa. Ellos se casaron y a los pocos meses de estar casados, ella quedó embarazada y nació su primer bebé, su primer hijo. Estaban súper felices, la alegría. Él, pues ya estaba terminando la universidad y ya pues económicamente estaban un poco mejor, pero desafortunadamente pasó algo que nadie pudo haber previsto, y es que su bebé murió. Su hijo, llamado Nevada Musk, él falleció de un síndrome de muerte súbita. Es algo que le pasa a muy pocos bebés. Es algo que un bebé se acuesta a dormir y simplemente no se despierta. Fue algo desastroso, algo muy doloroso y provocó un inmenso dolor. Y hace que aún hoy en día, cuando alguien le pregunta a él por su hijo, él dice que él siempre lo recuerda, que él se imagina estando con su hijo, se imagina haberlo visto crecer, y que muchas de los logros que él hace, lo hace por su bebé muerto, por Nevada. Después de eso, pues ellos tuvieron cinco hijos, mellizos y trillizos. Tuvieron cinco niños con su esposa Justine. Y ya digamos que a pesar de tener tantos hijos, nunca pudo llenar el vacío de la muerte de su bebé. Pero digamos que él ha sido siempre un padre muy afectuoso, siempre ha estado cerca de sus hijos y pendiente de ellos, no solo la parte económica, sino la parte emocional, que es tan importante. Pero desafortunadamente su matrimonio se terminó. Justin siempre decía que Elon la maltrataba, que le controlaba todo, que cuánto se gastó en el mercado, que por qué salió hasta ahora, que por qué llegó hasta ahora. Él era súper controlador y ella se sentía atrapada con un marido controlador y cinco hijos. Ella, en una discusión que fue la última para poderse separar, le dijo: es que tú me tratas como si yo fuera una de tus empleadas. Y él le respondió: si tú fueras una de mis empleadas, hace rato te había despedido. Y esa fue la gota que colmó el vaso y se separaron. Y después de eso, pues Elon ha tenido muchos romances con estrellas de cine, sobre todo. Pero una con la que se casó fue esta actriz llamada Tallulah Riley. Se casó en el año 2010, se separó en el 2012 y volvió y se casó con ella en el 2013 y se separó en el 2016. Pero Elon siempre ha dicho que Tallulah ha sido el gran amor de su vida. Es una mujer con la que se llevaron perfectamente bien. De hecho, ella se lleva muy bien con sus hijos, pero digamos que las diferencias de las agendas entre los dos provocó que se separaran. Pero él, después de eso, se volvió novio de Amber Heard, que es la protagonista de la película Aquaman. Me imagino que muchos la conocen, que fue esposa de Johnny Depp. Y pues con ella estuvo varios años, pero pues terminaron. Y después él se cuadró con la pareja que tiene actualmente, que es una cantante canadiense llamada Grimes. Con Grimes, que es mucho menor que él,
con Grimes, él tuvo un bebé, su sexto hijo. Y al bebé le pusieron un nombre súper raro, le pusieron XAEA-12, XAEA-12. Cuando lo fueron a registrar allá en California, le dijeron que los nombres no podían llevar números, entonces cambiaron el número 12 por el número 12 en romano, XII. Entonces el niño se llama Xaeaxii. Musk. Bastante curioso el nombre del niño. Bueno, digamos que ese fue un rápido paso por su vida personal. Ahora vamos a hablar de sus empresas, cómo hizo su gran fortuna. Entonces él, pues cuando estaba en la universidad junto a su hermano, crearon la empresa llamada Zip2. Fue su primera compañía. La crearon en un garaje, básicamente era una aplicación que es como una especie de Google Maps, pero muy rudimentario, en el que las personas que tenían negocios o locales se inscribían allá en Zip2 y si alguien necesitaba algún servicio, lo buscaba y le decía la ubicación. Es como un directorio telefónico digital. Pues hoy en día a nosotros nos parece pues obvio, pero en 1997 era una idea novedosa. Entonces ellos empezaron a crear eso. Primero fue en San Francisco, luego ya en todas otras ciudades de California, se expandieron después a todo el país y ya la empresa se volvió súper, súper exitosa y la pudieron vender. La vendieron por cerca de 200 millones de dólares y de ahí Elon pues en vez de gastarse la plata y ya retirarse a la playa, él lo que hizo fue con la parte de su empresa, fundó otra empresa llamada PayPal. Esta empresa PayPal era como un sistema de pago, es un sistema de pago digital, ¿sí? Hoy en día cuando nosotros vamos a hacer una compra por internet, pues es súper fácil, ¿no? Que uno pone su tarjeta de crédito o pone pago por alguna descargar de la cuenta de ahorros o algo. En el año 2000, este sistema de pago estaba muy, muy atrasado. La gente tenía desconfianza de poner su tarjeta de crédito en internet, que lo robaran. Entonces, mediante esta aplicación, le garantizaban al cliente que sus pagos no se perdían. Aparte de eso, PayPal fue como el primer banco digital. Empezaron a abrir cuentas, empezaron a entregas de y pues fue un gran. Al principio tuvo todas sus desventajas, lo catalogaron como la peor idea que se había ocurrido, la peor empresa, pero Elon siempre fue persistente y a pesar de las críticas, sacó adelante esta empresa también y la pudo vender. La vendió súper bien, la vendió como en 2 mil millones de dólares, si mal no estoy, y con esa plata, en vez de retirarse a la playa y retirarse a descansar, invirtió todo lo que tenía para fundar la compañía Tesla y la compañía SpaceX. Vamos a hablar un poquito de Tesla. Tesla, pues en realidad él siempre estuvo interesado en los carros eléctricos. Tesla es una empresa que construye carros eléctricos y el objetivo que tiene Elon Musk es bajar la contaminación, bajar la huella de carbono, el calentamiento global. Entonces, pues los carros eléctricos pues no emiten CO2, por lo que no hay calentamiento, no contribuyen al calentamiento global. Entonces, pues ya la empresa existía, él cuando lo conoció, pues era una empresa de garaje que tenían como un prototipo, pero pues él les dio la plata, se volvió el accionista principal, se volvió el CEO y empezó a desarrollar ya de verdad prototipos funcionales, porque el prototipo que tenía Tesla era bastante costoso y no funcionaba bien. Entonces él pues contrató ingenieros, contrató mecánicos
y pudo construir sus primeros prototipos, que el objetivo de Elon siempre fue que fueran carros veloces, que fueran carros confiables, que usted se pueda ir de aquí a Santa Marta, Cartagena, en su carro y no se le va a descargar, no se va a varar, que fueran carros económicos. Eso todavía no se ha logrado. Ahorita pues el Tesla más barato está como en 180 millones de pesos, pues bastante costosos. Pero digamos que el objetivo siempre ha sido que se masifiquen los carros eléctricos. Elon no tanto ha buscado su beneficio económico, sino el beneficio de la humanidad. Y tan es así que las baterías eléctricas con las que funciona el Tesla, él regaló la patente. Es decir, que cualquier empresa del mundo puede reproducir el mismo sistema de baterías que funciona parecido como a muchas pilas triple A pequeñitas pegaditas trabajando en serie. Algo así más o menos es como funcionan las baterías de estos carros, que son cientos y cientos de pilitas pequeñas ensambladas en paquetes de muchas y muchas todas conectadas, y eso ha demostrado una mayor eficiencia que una batería normal de esas grandototas. Entonces, eso fue un descubrimiento, un hallazgo muy importante y que ha permitido disminuir el tamaño, disminuir el peso y aumentar la eficiencia de las baterías de los carros eléctricos. Y hoy en día ya todas las empresas están fabricando carros eléctricos: BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Toyota, todos están haciendo sus carros eléctricos y están apoyándose en la tecnología que Tesla descubrió. Hoy en día, pues Tesla tiene diferentes modelos: el modelo S, tiene las camionetas, el Cybertruck, que pues Elon nos ha dicho que si a uno lo coge un apocalipsis zombie, el mejor carro que tiene que tener es el Cybertruck. Bueno, rápidamente vamos a pasar a la empresa que más nos interesa a nosotros, que es SpaceX. SpaceX es una compañía privada que fabrica cohetes con tecnología 100% norteamericana y que ha tenido bastante impacto y bastante éxito. Se ha ganado muchos contratos con la NASA y ha permitido que Estados Unidos vuelva a lanzar astronautas desde suelo estadounidense con naves americanas, porque los Estados Unidos, desde que terminó el programa del transbordador espacial y no ha tenido una forma de llevar astronautas a la estación espacial. Entonces, Estados Unidos siempre le tocaba mandar todos sus astronautas por Rusia en cohetes rusos, y porque los cohetes americanos desarrollados por NASA son muy costosos, se demoraron mucho en su desarrollo, y Elon pues desarrolló esta cápsula que se llama la cápsula Dragón, que va acoplada a cohetes Falcon, y ha permitido que nuevamente se puedan mandar astronautas a la Estación Espacial desde Estados Unidos. Entonces, pues ese ha sido uno de sus más grandes éxitos. Ya van tres vuelos tripulados y muchos no tripulados. De hecho, el domingo, este domingo 14 de noviembre, este domingo 7 de noviembre, va a ser el lanzamiento de la cuarta misión, como a las 2 de la mañana. Entonces, pues estaremos pendientes de que todo salga bien, ojalá. Uno de los grandes secretos de SpaceX es que empezaron a diseñar todos sus motores, toda su aviónica, toda su parte aerodinámica, todo desde ceros. Entonces, Elon se iba a las universidades, preguntaba que quién era el mejor estudiante de, por decir algo, de aerodinámica, quién era el mejor estudiante de metalúrgica. A todos les ofrecía trabajo, a los mejores ingenieros de las otras empresas les ofrecía trabajo. Y muchachos recién egresados con todas las ansias de comerse el mundo, que podían llegar era a otra empresa, a sentarse tras de un escritorio
y hacer nada, llegan a esta empresa a desarrollar cohetes desde cero, y pues esta es la motivación más grande. Aparte de que a sus empleados les paga unos sueldos buenos, les ha dado acciones de sus empresas. Y muchos de sus empleados ya son millonarios porque tienen empresas, tienen acciones o de SpaceX o de Tesla. Eso pues motiva para que todo el mundo trabaje en equipo, para que todo el mundo se mate por la empresa. Y aunque Elon siempre ha sido un jefe muy, muy estricto, que no perdona errores, que despide a la gente cuando comete muchos errores, él también se ha ganado el respeto y el cariño de sus empleados, porque él también trabaja hasta tarde, se queda en la oficina hasta la 1, 2 de la mañana, el otro día llega súper temprano, él le motiva a todo el mundo, evita esas reuniones de que hacen que las empresas sean lentas y paquidérmicas. Él siempre hace que todo sea rápido, que todo fluya rápido, que cualquier solución, hacen lluvias de ideas, las reuniones solo duran máximo 10 minutos, y eso hace que todo sea súper eficiente y que se hayan desarrollado muchos muy rápido una tecnología que se podría demorar en NASA 20 años, en SpaceX se demora un año. Pero eso no fue fácil, al principio tuvieron muchos descalabros. Ellos los primeros cohetes de SpaceX se llevaron a una isla del Pacífico porque pues no tenían permiso y eran prototipos, y allá en esa isla remota, sin agua y sin luz, les tocaba llevarles todo, contenedores para que vivieran ahí los ingenieros y los mecánicos, y allá empezaron a armar los cohetes con muchas dificultades. Los primeros lanzamientos del Falcon 1, el Falcon 2, los primeros lanzamientos siempre explotaban, nunca tuvieron éxito. La empresa pues al principio estuvo a punto de quebrarse, pero gracias a Dios ya tuvieron éxito, sus cohetes ya empezaron a explotar, ya menos, empezaron a volar bien, y ya el siguiente paso fue que sus cohetes aterrizaran. Siempre habíamos visto durante toda la vida que los cohetes se caían al mar y se perdían, o si acaso se recuperaba alguna parte, el resto se perdía, se estallaba, se explotaba, pero todos los cohetes de SpaceX son reutilizables. Aquí en esta imagen vemos dos boosters del Falcon Heavy que regresan a la Tierra y aterrizan solitos. Este es un logro que ha permitido reducir el costo de los viajes espaciales como en un 80%, porque imagínense ustedes irse en un avión de aquí a Nueva York y que cuando llegue a Nueva York ya el avión se estrella, ya no sirve, no se puede utilizar, pues los pasajes en avión serían costosísimos. Pero si usted puede reutilizar el avión, como es lo que se hace, pues los pasajes ya bajan, y lo mismo pasa con el espacio. Entonces se ha podido reducir muchísimo el costo, y es así que SpaceX tiene contratos para lanzar satélites, contratos para, la NASA les acaba de dar un contrato para construir un módulo lunar. Pero pues al principio, cuando estaban probando el Falcon Heavy, tenían que poner una carga en la punta del cohete para probar la aerodinámica y probar todos los motores, y como no había nada que enviar, no, ninguna empresa confiaba en ellos, entonces él lo que hizo fue un golpe publicitario, y en la punta del cohete colocó uno de sus carros, colocó un Tesla, un Roadster, un convertible. Y pues yo creo que muchos de ustedes se acuerdan hace unos años de ver esa imagen en el noticiero del carro que ya una vez salió al espacio. El carro tenía un maniquí con uniforme de astronauta. En la radio llevaba la canción de ay, se me fue el nombre. La canción, el Starman de David Bowie. Y pues obviamente en el espacio no se puede oír, pero pues cuando estaba dentro del cohete con aire, pues ahí sí se podía oír, pero ya en el espacio no se podía oír, pero igual el radio siguió prendido hasta que la batería se descargó. Y el carro pues siguió en una órbita
hacia Marte con una velocidad cercana a 11 kilómetros por segundo. Se supone que va a dar la vuelta como por más allá de Marte y se regresa en algunos cientos de años. Veremos a ver si regresa algo o si ya solamente habrá unas cuantas restos de chatarra. Pero igual fue un golpe publicitario muy bueno para las dos empresas, para Tesla y para SpaceX. Otra empresa que él tiene y en la que ha puesto gran interés se llama SolarCity. Esta empresa busca reducir los costos de los paneles solares y hacer que todos los hogares tengan energía solar. Recordemos pues que la energía del sol es gratuita, es indefinida, es eterna, digamos, pues bueno, no eterna, pero sí por muchos, muchos años. Y el objetivo ha sido abaratar los costos de los paneles, hacer paneles solares bonitos para que uno pueda poner en el techo de su casa, hacer baterías que uno pueda colgar como un cuadro en su casa, como un televisor, baterías que sean bonitas, agradables, económicas, y tan es así que ya muchos hogares en Estados Unidos tienen este sistema de energía solar para cubrir todas sus necesidades. Y pues lo que se busca también es reducir la contaminación y el calentamiento global. Otra empresa que tiene Elon se llama OpenAI, que significa inteligencia artificial abierta. ¿Qué busca él con esta empresa? Él busca que no pase lo de la película Terminator, que no haya una computadora como Skynet que acabe con la civilización. Él busca hacer que las inteligencias artificiales, los computadores, no traten de destruirnos y crear inteligencias artificiales que no representen un peligro para los humanos. En eso está trabajando esa empresa. No sabemos mucho de sus avances, pero sabemos que están haciendo algo. También tenemos otra empresa que se llama Neuralink, que busca que uno con el cerebro pueda manejar equipos electrónicos. Por ejemplo, que si a uno le ponen un chip en el cerebro, uno pueda con la mente prender el televisor, manejar el computador, manejar el carro, un avión, cosas así, que se pueda uno comunicar directamente con las computadoras al cerebro. También esto es muy útil para, digamos, las personas que sufren de parálisis o de enfermedades neurodegenerativas que no se pueden mover, o parapléjicos, paralíticos. Con esto, pues podrían moverse, ponerle un exoesqueleto metálico y podrían moverse libremente, manejar todo lo que quisieran, solo con la mente. Hace poco se hizo un experimento con un cerdo al que le han puesto ese implante, y el cerdo podía mover imágenes en la pantalla con su mente. Entonces, pues digamos que hasta ahora tienen el hardware, lo están mejorando, el software sí todavía no, están bastante lejos. Otra empresa que él tiene que se llama The Boring Company es una empresa que trata de solucionar los problemas del tráfico, como en San Francisco, en Los Ángeles. Hay tantos trancones, ¿no? Eso que no ha venido a Bogotá, pero allá hay muchos trancones. Entonces él dijo, no, tenemos que solucionar los trancones. Entonces vamos a construir una red de túneles más abajo del metro para no afectar instalaciones ni nada, y que los carros lleguen allá. Es un túnel que va a estar al vacío, los carros se montan como en un patín, y ese patín lo lleva con un impulso magnético, y hace que su carrito vaya de un extremo al otro de la ciudad, y allá en el otro lado vuelve y sube, y ya sigue usted manejando su carro. O si usted no tiene carro, pues hay unos autobuses con el mismo principio. Entonces ya se han construido varios túneles. De hecho, hay uno que existe entre Tesla y SpaceX, muy cortico, tiene como un kilómetro o algo así. Y ya se ganó un contrato con la ciudad de Boston para construir este mismo sistema, con un alcance cerca de 5 kilómetros. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona esto.
Otro proyecto que él tiene se llama Starlink, que está asociado también a SpaceX. Es un sistema de satélites pequeños que permiten el internet en zonas rurales. Entonces, lo que él quiere es que haya una red de satélites por todo el mundo, una nube de satélites de bajo costo y que permitan conectarse uno por internet estando en alta mar, estando por allá en la Antártida, estando en una selva en el Amazonas, se pueda uno conectar por internet a un bajo costo. Ese es el sistema Starlink. Para nosotros los astrónomos, eso ha sido una pesadilla. ¿Por qué? Porque esos pequeños satélites todos tienen sus paneles solares y si uno está tomando una astrofotografía, pasan todos estos satélites y le dañan la foto, como vemos aquí en la mitad, ¿sí? Uno tiene una fotografía de larga exposición y si pasan los satélites, pues le dañan todo. O aquí, como vemos en la foto de la derecha, que están todos esos satélites así en fila y pues es una pesadilla para los astrónomos. Bueno, rápidamente vamos a ver en como en la parte de los logros que ha tenido Elon Musk. Entonces, pues la revista Time lo puso como entre las personas más influenciadoras del mundo. Él pues ha participado en algunas series de televisión, salió en un capítulo de The Big Bang Theory y también ha salido en Los Simpson. Me imagino que ustedes habrán visto este episodio en el que a él se le olvidan, se le olvida, se le pierde la curiosidad y se encuentra con Homero y Homero le empieza a dar ideas para nuevos proyectos. Es bastante chistoso ese capítulo. También pues ay, aquí hay un error. Es el puesto número uno en la revista Forbes. Antes era el 7. Cuando hice esta conferencia por primera vez hace un año, era el número 7, con 68 millones. Y pues ahorita es el número uno, es la persona más rica del mundo, con 306 billones de dólares. No sé si ustedes han oído en noticias durante esta semana, la semana pasada, que alguien de la ONU le dijo que si él donara el 2% de su fortuna, o sea, algo así como 6 billones de dólares, podría curar el hambre mundial. Y entonces él dijo, listo, listo, yo les doy los 6 billones de dólares, se los regalo, pero tienen que decirme cómo van a curar el hambre mundial. Tienen que decirme, darme cifras, darme presupuestos, darme un proyecto bien estructurado de cómo van a curar el hambre mundial y yo les doy la plata. Y hasta ahora, pues, silencio total. Esperaremos a ver si la ONU le entrega el proyecto y le explica cómo va a curar el hambre mundial y él va a dar la plata. Estoy seguro que los va a dar. Y vamos a ver ahora cuáles son los planes que tiene Elon Musk para la colonización de Marte. Él siempre ha estado obsesionado con Marte. Marte, nuestro planeta vecino, nuestro planeta más cercano y más parecido a la Tierra. Él siempre ha querido que la humanidad se desarrolle allá por una sencilla razón. Él ha dicho que es muy probable que un evento cataclísmico destruya a la humanidad. Por ejemplo, un meteorito, por ejemplo, una erupción volcánica gigantesca. Por ejemplo, un virus. Él siempre ha dicho que si la humanidad está ubicada en varios planetas, no va a ser el fin de la civilización. Si estamos en Marte y en la Tierra y cae un meteorito en la Tierra, los humanos de Marte después van a poder otra vez poblar la Tierra. Entonces es como un pase de seguridad de la humanidad. Para eso, pues él está invirtiendo en desarrollar diferentes habitáculos, procesos de filtración de oxígeno, procesos de agua, de purificación de agua, etc. Pero en Marte hay muchas dificultades. Las seis más importantes son las que vemos aquí. La radiación es muy alta, mayor que la de la Tierra. Aquí en la Tierra tenemos un campo magnético que nos protege de la radiación solar.
en Marte el campo magnético es muy bajito. El suelo es muy tóxico para poder sembrar algo, hay que arreglar mucho el suelo porque no tiene ninguno de los componentes orgánicos que se necesitan. La gravedad es menor que la de la Tierra, entonces pues eso va a generar problemas físicos para las personas que nazcan allá, sus huesos van a ser muy frágiles, va a tener dificultad una persona que nazca en Marte y viva en Marte, cuando llegue a la Tierra la gravedad va a ser una tortura para esa persona. Aparte de eso, pues la dificultad del aislamiento. Marte está bastante lejos de la Tierra, digamos, hay momentos en que la órbita de Marte y de la Tierra se encuentran, pero hay momentos en las que Marte está al otro lado del Sol, entonces en esos momentos pues va a estar bastante aislado. También pues la escasez de agua, aunque se ha descubierto agua en los casquetes polares de Marte, en algún fondo de unos cráteres, pues no es agua líquida, y la temperatura pues es bastante fría. Recordemos que en Marte, en el verano, en el trópico, estamos por allá a unos 10 grados centígrados, pero normalmente la temperatura es bajo cero, 50, 60, 100 grados bajo cero es la temperatura promedio. Y pues el objetivo de la colonización de Marte de Elon Musk es poco a poco generar una atmósfera en Marte que permita, mediante el efecto invernadero de allá, calentar toda la superficie y generar agua líquida para que en unos cientos de años tengamos un planeta con agua líquida como la Tierra. Y pues Elon ha sido bastante categórico cuando le preguntan que si quiere morir en Marte, él ha dicho sí, yo quiero morir en Marte, pero no por una estrellada del cohete en el que vaya, sino ya de viejo. Que si algún día va a ser el primer presidente de Marte, dijo, sí, yo sí. Si quieren, yo soy el primer presidente de Marte, y él quiere que nos traslademos allá con toda nuestra cultura, toda nuestra civilización. Para eso, él ha desarrollado un cohete muy especial para el vuelo a Marte. Ese es el cohete, digamos, vanguardista, más grande que se ha proyectado. Este cohete nos va a permitir el vuelo a Marte con gran capacidad de carga, un cohete que pueda aterrizar verticalmente en Marte y que para despegar necesita el apoyo de un Falcon Heavy, pero que una vez en el viaje a Marte y cuando llegue allá, pueda despegar sencillamente de Marte para volver a la Tierra. Es decir, que sea como una especie de camión de carga entre los dos planetas. Ya se han hecho varios ensayos, se han hecho, casi todos han fracasado, porque aunque despega perfectamente bien, ya cuando trata de aterrizar verticalmente, pues se han estrellado. Pero pues los últimos ensayos, el último ensayo que se hizo, ya el cohete pudo aterrizar verticalmente sin explotar. Y eso, pues, unido a la gran cantidad de lanzamientos que ha tenido SpaceX, a todos los éxitos en sus cohetes, ha hecho que la empresa hoy sea muy, muy, muy costosa, esté dentro de en las compañías más valiosas del mundo y ha hecho que él sea tan rico. Aquí vemos una imagen de los primeros astronautas de NASA que fueron enviados en la cápsula Dragón a la estación espacial. También hace poco fuimos testigos hace como un mes del primer vuelo privado, turístico, realizado por SpaceX, en el cual fueron cuatro personas, uno de ellos un millonario que pagó el viaje, no se sabe cuánto pagó, pero pagó el viaje, y este vuelo es distinto a los que hace Jeff Bezos con Blue Origin, que simplemente suben y bajan. No, en este vuelo se quedaron
4 días dándole vueltas a la Tierra, orbitando la Tierra, tomando fotos, videos y experimentando la falta de gravedad, y pues eso sí vale la pena hacer un viaje de esos turístico. Y pues la meta es en menos de 50 años ya poder haber podido crear una ciudad en Marte que sea autosuficiente, que pueda cultivar sus vegetales, que puedan procesar el agua, que puedan sacar de la misma agua, sacar el oxígeno, y de la misma agua poder sacar el combustible de los cohetes, ¿no? Saben que los cohetes vuelan con oxígeno líquido, con hidrógeno líquido, entonces pues del agua pueden sacar todo, para que pues finalmente nuestros hijos, nuestros nietos ya puedan disfrutar de un planeta, de un segundo planeta al cual poder acudir. ¿Cuál es la filosofía de Elon Musk? Él siempre ha tratado de entender la naturaleza. Aquí nos dice una anécdota que cuando era niño, él sentía miedo de la oscuridad, pero cuando entendió que la oscuridad solo es la ausencia de fotones en luz visible de 400 a 700 nanómetros, él se dio cuenta que era tonto estar asustado de la falta de fotones, y ya no se asustó más de la oscuridad. Más o menos eso ha aplicado en su vida, tratar de entender cómo funcionan las cosas y no tenerle miedo al riesgo. ¿Y cuáles son los 10 pasos que él ha tenido en su vida para ser exitoso? El primero, no rendirse, a pesar de todo lo que le pase, no rendirse. Que uno ame lo que quiere, lo que está haciendo, o sea, apasionarse por lo que uno hace. No escuchar a la gente tóxica, la gente pequeña, que no ha alcanzado el éxito y solo hace criticarlo a uno. Tomar riesgos y hacer algo realmente importante. Enfocarse en la señal y no en el ruido. Es decir, siempre buscar el objetivo de fondo y no dejarse desviar por el ruido que nos distrae. Apoyarse en personas que resuelvan problemas. Él, por ejemplo, él se dio cuenta que cuando estaba con sus empresas iniciales en PayPal y en otras, él trataba de programar y de hacer todo el software, pero después descubrió que si contrataba ingenieros de sistemas, programadores, hacían el trabajo más eficientemente que él, con menos errores en menor tiempo. Entonces, él se apoyó siempre en personas que saben más de él en sus respectivos campos. El mejor soldador, el mejor metalúrgico, el mejor ingeniero, se apoyar siempre en las personas que lo ayuden y que resuelvan problemas. Juntarse con los mejores profesionales y realizar siempre un gran producto. No ser mediocre con lo que uno hace, sino hacer un gran producto. Y por último, trabajar muy duro para lograr el éxito. No esperar que las cosas lleguen solas. La cualidad más importante de Elon Musk es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Cuando uno se cae, levantarse, sacudirse el polvo del pantalón y seguir adelante. Veamos las grandes caídas que él ha tenido a nivel económico, ¿no? No hablemos de a nivel personal, sino solo a nivel económico. Cuando estaba recién graduado de la universidad, buscó puesto en Netscape y no lo contrataron, lo rechazaron porque dijeron que no cumplía el perfil de la empresa. Cuando tenía su empresa Zip2 en 1996, lo echaron como CEO de su propia compañía. Cuando tenía su empresa PayPal, su primer producto fue votado como entre las 10 peores ideas de negocios. Más adelante, cuando estaba en su luna de miel como gerente de CEO de PayPal, los de la junta directiva se reunieron y lo echaron, lo sacaron. Cuando llegó allá de su luna de miel y le dijeron: "No, usted ya no es el gerente de acá de su empresa". Cuando empezó la empresa de los cohetes, tuvo múltiples fallas y explosiones de los cohetes. Cuando estaba empezando con Tesla, casi se va a la bancarrota. Cuando estaba empezando con SpaceX, también casi se quiebra.
le tocaba pedirle plata a los amigos prestado, estaba súper endeudado en bancos, todo, todo súper, súper, no tenía a veces con qué pagar la nómina y le tocaba cubrir un hueco para abrir un hueco para cubrir otro, y estuvo a punto de quebrarse. Y aparte de eso, ha tenido muchas multas por parte de la agencia reguladora de la parte accionaria, porque él a veces escribe en tweets impulsivamente y eso le ha generado muchas multas. Pero digamos que aquí vemos como el árbol genealógico de las empresas que él tiene. Las más importantes, SpaceX y Tesla, y todas las otras empresas de las que ya les comenté, más unas empresas pequeñas que no vamos a hablar hoy. Pero ¿cuál es el objetivo de todas estas empresas? Siempre ha sido el frenar el calentamiento global y hacer que la humanidad sea una sociedad interplanetaria. Cuando vemos eso y lo comparamos con otras personas, como por ejemplo con Mark Zuckerberg o con personas así, que lo que buscan es que tú puedas compartir fotos de tu mascota o fotos de tus bebés con tus amigos, y ves a este personaje que quiere es que la humanidad sobreviva a la extinción, tú te das cuenta quién realmente es más importante para la humanidad, quién le aporta más, quién va a ser fundamental en hacer que nosotros no desaparezcamos como especie. Y pues, como les decía, los grandes objetivos de Elon son detener el calentamiento global y hacer que los humanos seamos una civilización interplanetaria. Y bueno, pues creo que hasta aquí ha llegado el tiempo de la charla. Espero que les haya gustado. Y pues sobre él hay muchas cosas. Él siempre da noticias y siempre es una persona muy interesante, muy influyente. Y yo, por ejemplo, lo sigo en Twitter y él siempre escribe casi todos los días y cosas bastante interesantes. Esperemos que se pueda lograr el sueño tanto de Elon como de muchos de nosotros de poder algún día viajar a las estrellas como nuestros amigos de Star Trek. Eso fue todo. Pues aquí está mi correo electrónico, cualquier persona que quiera escribirme. Y aquí está la bibliografía de esta conferencia, y pues ahora procederemos a responder o tratar de responder las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.